Voy a pedir que el próximo panel sube aquí con el moderación de Jorge Cayó, por favor. Pero antes de comenzar, quería hacer algunas reflexiones del último panel. Como estamos en un camino, ¿no? Para que entendemos dónde vamos con el camino. Algunos puntos que me llamaron la atención. El primero es que estamos hablando de un tránsito, un two-way highway, ¿no? De ida y vuelta, de abajo, de arriba, para que la experiencia de base en proyectos, en provincias, pueden ser parte de la experiencia también a un nivel nacional. Y que hay una, en inglés se dice nested, no sé cómo decirlo, es como un nicho de un ave, pero tenemos que buscar maneras de que estos sí se pueden conectar bien y se pueden y que la información se puede ir fácilmente entre los diferentes niveles y que hay una necesidad de tener esa aleación porque hay a nivel global estamos buscando mercados y por eso hay que estar aliados también de financiamiento, también de asuntos de marcos regulatorios, ¿no? Entonces es una necesidad. Y me encantó pensar un poco de que hay un alineamiento entre Acre y San Martín que puede ser más fuerte que San Martín con Perú y Acre con Brasil. Solamente pensando un poco de eso, ¿no? Pero también la experiencia que hemos tenido con muchas décadas trabajando esto, flexibilidad en términos de niveles de instituciones es fundamental y realmente muy difícil. Y creo que es difícil porque se va contra el espíritu humano, de que cuando tenemos algo queremos conservar esa cosa, no queremos dividirlo fácilmente, no queremos comunicarlo con otras personas muy fácil. Así es, tenemos por todo el mundo burocracia, aquí lo tenemos en Perú, aquí lo tenemos en mi país también. Y creo que eso es parte del ser humano, ¿no? De parte de nuestro DNA, que es parte de la dificultad de llegar a esta visión que tenemos, que va a ser mucho más fluido. Bueno, ahora sí vamos a pasar al próximo panel. Y lo que queremos hablar ahora es con el interconexión entre estamos hablando de agua el tiempo, estamos hablando, ahora vamos a empezar a hablar un poco de energía, otro parte del puzzle que estamos tratando de juntar, y también el asunto de comida. Y para mí, ya tengo 30 años o más que estoy viendo aquí a Perú y lo que he visto en los últimos 30 años es una revolución realmente aquí en Perú en términos de comida. Y creo que es un punto muy interesante cuando estamos tratando de conectarnos con estos temas de cambio climático, de bosques, para una gente mucho más, una pública mucho más grande que no viven en los bosques, que no entienden qué es cambio climático, pero sí comen cada día. Bueno, con esto, Jorge. Buenos días. Voy a comenzar de una vez para aprovechar el tiempo. Un panel muy, muy interesante, porque hay tanto nombre, Bernardo. Cada uno se ubica en su. Estás acá. En el orden en que se van a sentar, va a ser el orden en que van a presentar alguna de sus experiencias nuestros amigos invitados hoy. Pero antes, yo quería solamente poner el marco. Vamos a hablar de riesgos, amenazas y oportunidades. Y vamos a hacer el acento en oportunidades, tratar de ver experiencias exitosas, que no tienen necesariamente dimensiones macro en todos los casos,
pero que sí son indicativas de las oportunidades que trae este fenómeno del cambio climático. En mi experiencia personal y profesional, hace ya 28 años que estoy vinculado a lo que es el derecho ambiental, la política, la legislación ambiental, y el fenómeno terrible del cambio climático, lo vemos como una oportunidad porque ahora, después de tantos años, se entiende que estamos en riesgo y empieza eso a calar mucho más rápidamente en la comunidad, en los países, en los estados y en las decisiones que toman los políticos. No con la velocidad que quisiéramos, pero precisamente de eso se trata en ese esfuerzo que hace Naciones Unidas por llegar a un acuerdo climático a nivel global. América Latina tiene una ventaja comparativa y una responsabilidad enorme porque maneja ecosistemas que son críticos y claves para la seguridad alimentaria y energética, no solamente de un país, sino de la región, y eventualmente, verdaderamente, la seguridad global. Estamos hablando del ecosistema amazónico, en una zona más andina del lago Titicaca o de otras cuencas importantes, que si las manejamos mal, con esta visión sectorial que hemos venido tradicionalmente teniendo, tanto a nivel de decisiones políticas como de inversiones económicas, como de gestión de los recursos naturales, vamos camino a lo que ya sabemos. Entonces hoy día vamos a, les voy a presentar a Francisco Dambler, ya lo conocen, secretario de la Autoridad Nacional del Agua. Él tiene una experiencia en el servicio público muchos años, creo que varios ministros, más de 10 deben ser los que han pasado, ¿no? Por la experiencia, como sirviendo él al sector público, y eso es muy rico porque tiene esa mirada, ¿no? Un poco más histórica y sobre todo a la prospección al futuro. Podrá contarnos qué está haciendo la Autoridad del Agua en ya la gestión misma de los problemas, ya no solamente institucionales, sino problemas de manejo, ¿no? Gerencial. Bernardo Roca Rey, todos lo conocen, comunicador, líder en el campo de las comunicaciones, director del Diario El Comercio y presidente de la Asociación Peruana de Gastronomía. Bernardo nos va a contar sobre la experiencia de APEGA y algunas otras cosas vinculadas a las cadenas productivas y la relación de toda esta nueva gestión y nueva experiencia peruana que tiene, digamos, llama la atención a nivel mundial, pero que tiene una conexión directa con las opciones de desarrollo del país. Después tenemos un amigo de Colombia, César Augusto García, él es de la Federación de Ganaderos, va a tratar de demostrarnos que la ganadería no es mala o que puede compatibilizarse con los objetivos, ¿no? De la sostenibilidad, contará la experiencia colombiana. Y François Munger dirige el programa global del agua de la cooperación suiza, y también entiendo que tienes muchos años acompañando a la cooperación. Sin más, el formato va a ser el siguiente, cada uno va a explicar un poco su visión, su experiencia, después pasaremos a las preguntas y respuestas. Comenzamos entonces, Francisco, muchas gracias. Gracias. Ante todo, las disculpas del ingeniero Juan Carlos Sevilla, él debió estar aquí en este panel. Recibí una llamada urgente del ministro que está saliendo de viaje y no ha podido estar presente. Pero yo ayer había anunciado también que lo que iba a hacer el ingeniero Sevilla era una continuación de este nivel macro político de articulación, como lo estamos viendo nosotros. Y tal vez, no sé si podríamos pasar a la última transparencia de acá, que creo que puede dar una idea, una más. ¿Cómo estamos viendo nosotros el governance del agua, ¿no? En el Perú, además, ¿no? Además, en el entendido de que en nuestro país hay tres zonas totalmente diferentes, el área del litoral del Pacífico, que alberga los dos tercios de la población del país,
pero solo tiene el 2% del agua dulce disponible del Perú, ¿no? La parte del Atlántico, Amazónica, que tiene un 96% del agua del país, ¿no? Y la altiplanicie o la meseta altiplánica, que tiene un 2% del agua dulce en el país, ¿no? Para los que también conocen, el Perú es tamaño geográfico, puesto 20 en el mundo y en disponibilidad hídrica, según los datos de UNESCO, somos el puesto número 8 en el mundo. Ahora, fíjense ustedes, al ritmo de crecimiento que vamos, y esto incluye tres variables fundamentales, crecimiento poblacional, ¿no? A una tasa diferenciada, pero de 1.9 aproximadamente, al ritmo de crecimiento económico y al ritmo de expansión, ¿no? Hacia el 2021, y este está con año base 2012, o sea, al bicentenario de la República, el Perú necesitará 204 hectómetros cúbicos adicionales de agua dulce disponible a favor de estos sectores, ¿no? Y fíjense qué interesante, ¿no? El sector industrial es el que demandará más agua, 52%, poblacional se requerirá ofrecer a las ciudades 26% más de agua con respecto al 2012, la minería energética 13%, y la agrícola menos 5%. Ahora, déjenme explicar por qué, ¿no? Porque alguien podría decir esto, ¿qué tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria y por qué vamos a tener un descenso en requerimiento de agua? Regresemos a la transparencia anterior, por favor, si esto podría ser útil. Este plan dice lo siguiente, parte de un supuesto importante, ¿no? El problema, básicamente, a nivel de agricultura y a nivel de uso poblacional, no es un tema en el Perú, ¿no?, que devenga de buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento de agua, sino en mejorar la eficiencia del uso del agua. Y la palabra puede ser muy sutil, pero es básica. A nivel, por ejemplo, de riego, ¿no?, el promedio en costa peruana es aproximadamente en 32 a 35% de eficiencia de riego. Quiere decir que 65% llega al litoral y se pierde en el mar. Y a nivel poblacional, Fernando, no sé si seguirá por acá, pero ciudades como Lima, la eficiencia del agua que sale de la atarjea, por ejemplo, y llega al caño de un ciudadano en cualquier distrito, es más o menos la mitad. Es decir, se pierde la mitad del agua en el recorrido de las tuberías. Por lo tanto, el plan, ¿no?, y para garantizar el governance hídrico en este país, ¿no?, necesitaríamos hacia el 2021, ese es el cálculo que hemos realizado tras 2 años de estudios, ¿no?, y se ha concluido este plan, es de aproximadamente 62.500 millones de soles. Un dato allí, si alguien hace una división rápida y hace, ¿no?, y divide 62.500 entre 10 años, que es más o menos el horizonte del plan, se necesitan unos 6.500 de inversiones anuales y si nosotros vamos actualmente a los mecanismos, estas consultas amigables que tiene el MEF y juntamos toda la inversión de gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, estamos en 4.500 millones, es decir, hay un déficit, ¿no?, anual de base, de partida, de unos 2.000 millones y necesitamos cubrirlo si queremos llegar a ese horizonte. Creo que estos son datos interesantes, ¿no? Ahora, la otra parte, tú, Jorge, me recomendabas hablar también de la parte que es no consuntiva, obviamente de la parte energética, ¿no? En la actualidad, la matriz energética del Perú es de aproximadamente 8.000 megawatts, ¿no? A diferencia de unidades cúbicas o hectómetros cúbicos, la energía se mide en megawatts. De esa matriz energética, aproximadamente 53% de esos 8.000 megawatts hoy, ¿no?, ha cambiado sustancialmente en la última década por la introducción del gas, ¿no? 53% es hidroeléctrico. Ahora, ¿qué va a suceder hacia el 2021? Para garantizar ese ritmo de crecimiento del país, nosotros vamos a necesitar aproximadamente unos algo más de 20.000 megawatts. Entonces, casi hay que triplicar, ¿no?, la provisión de energía en el país. Y la gran discusión es
qué tipo de energía vamos a priorizar, qué áreas si es, y cuáles son las que menos impactan. Y este es un debate justamente que se ha traído a la luz de que ustedes saben también que este año es el Año Internacional del Agua y Energía. Y esa es la discusión central este año, ¿no? ¿Cómo, no? Sin hacer excluyente el proceso a las zonas más alejadas y cómo garantizando el crecimiento de los países en su demanda energética, hacemos que estas inversiones, ¿no?, en energía sean sostenibles, ¿no? Y por último, ya para ceder la palabra a los dilectos colegas, nosotros hemos iniciado un proceso muy importante de trabajo a nivel de los territorios en algo que les contábamos, eran los planes de gestión de cuenca. Aun cuando debo decir que este es un proceso muy, muy reciente, los planes de cuenca, que los tenemos en seis macrocuencas, digamos Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili, esas las que tenemos con financiamiento del Banco Mundial, y con el Banco Interamericano hemos concluido los planes en Tumbes, Chira-Piura y Caplina-Locumba, ¿no? Esos seis planes acaban de ser aprobados en abril, y están en proceso de internalización y transferírselos a los actores para que lo hagan suyo, ¿no? Y ese sea el instrumento de governance, ¿no? Yo solo rescato aquí lo que dice el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 200, ¿no? Y por qué es importante, y siempre me refiero a las leyes, porque a veces se diseñan muchos instrumentos o planes estratégicos, pero en el caso de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento en el Perú, ese es un tema muy importante porque este reglamento, por ejemplo, dice los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca son instrumentos públicos, vinculantes, es decir, los que se sientan en esa mesa los hacen suyos, de actualización periódica y revisión justificada. Y allí creo que está el tintán, ¿no?, de empezar a introducir esos planes, hacer que sean parte de los diferentes actores que están ahí en cuenca, los usos productivos, como ustedes saben, los que integran los consejos de recursos hídricos son los gobiernos regionales, hay representación de los gobiernos locales, los diferentes usos industriales, productivos, agrícolas, está la academia, ¿no? Y obviamente esa representación debe concertar respecto a qué prioridad, qué inversiones son más estratégicas y cuál va a ser su orientación y vocación productiva en los próximos lustros en esa cuenca. Y esa es una decisión de los actores, ¿no? Porque básicamente nosotros, claro, en una oficina aquí podemos decidir y planear el país, pero esa decisión creo que, y es el gran avance que estamos tratando de hacer, es transferírselos a los actores en un territorio. Pero ahí me preocupa algo, y es el Estado lo que hace es recibir demandas de grupos de interés, y en este caso, obviamente, el sector energético, el sector empresarial, viene todas las semanas posibles diciendo el Perú requiere invertir tantos millones o miles de millones de dólares en infraestructura. Pero la infraestructura para el sector empresarial hasta ahora es la física, no es la infraestructura natural de la que venimos hablando nosotros por el pago de servicios ecosistémicos, por proteger las cabeceras de cuenca, etcétera. En esos 6.200 millones anuales, ¿está previsto inversiones en infraestructura natural? O sea, la otra infraestructura. Porque si no es así, no estamos haciendo lo que de alguna manera los planes y los técnicos nos recomiendan. Uh-huh. Sí, el plan hace una división, obviamente, mayoritariamente en dos conceptos, ¿no? Lo que llamamos inversiones estructurales, que diríamos es lo que denominamos fierro y cemento, ¿no? Y la inversión no estructural, que tiene que ver con puesta en valor, ¿no es cierto?, de temas o sistemas ecosistémicos, los temas de cultura de agua, ¿no? La eficiencia no se aumenta solamente por cambiar la tecnología de riego por gravedad, riego por aspersión o por cambiar las tuberías, sino por un cambio del concepto de cultura, o sea,
tan importante es cerrar un caño al momento de lavarse los dientes como cambiar la tubería de 10 calles, ¿no? O sea, y ese tema, ¿no es cierto? O sea, es lo que se llama la atención en este plan. Ahora, si es cierto, tenemos procesos incipientes. Está poco desarrollado en el país todos estos temas, sistemas de medición incluso de huella de carbono, cómo alinear las inversiones, porque el otro tema es y qué inversión pones primera y cuál pones en puesto 6, ¿no? Hay todo un campo de desarrollo y creo que esa es la llamada de atención de esta reunión de Gatumba, a empezar a profundizar esos temas con mayor detalle, ¿no? Seguro sobre eso van a venir preguntas del público después. Bernardo Roca Reyes, cuéntanos, ¿no?, toda la experiencia de APEGA y lo que quieras. Le agradezco. Para los peruanos pueda parecer de repente un discurso ya pasado, pero yo voy a tratar de abreviarlo muchísimo porque efectivamente yo quisiera privilegiar las preguntas para que podamos crear una dinámica de debate que pueda ser más útil. En todo caso, yo soy periodista, mi historia comienza, festejamos 175 años en el medio que yo estoy, es el Diario del Comercio. Yo me he ocupado, mi bisabuelo fue director, mi abuelo fue director, yo también me ocupo de los proyectos periodísticos. He desarrollado un canal de televisión, he desarrollado, que pueden verlo en su hotel, el Canal N, es el número 8. Y aparte del mensaje publicitario, lo que quería decir que esto me permitió estar muy metido y algo que no le puede suceder o que no le suele suceder a la gente es tener la ventaja de poder decidir qué es lo que voy a publicar. Yo estudié en el mismo lugar que el señor François, en el Lodan, porque tenía una familia tan periodística que se habían olvidado de que la parte de ciencias también era interesante y tal vez importante. Entonces, para completar mi educación, fui a la École de Chimie, a Lausanne, estudiamos en la misma época más o menos, y hemos compartido profesores, pero en fin, lo que me dio es una metodología científica y lo que venía comentándoles es que la suerte de poder disponer de las páginas de varios medios, de varios canales, me hizo trazar una estrategia, y esta estrategia consistía en buscar valores en el Perú, porque era un país realmente que había perdido su identidad y que tenía un maltrato horroroso. Había venido las guerrillas, las reformas agrarias, los gobiernos dictatoriales, etcétera, etcétera. Pero en fin, descubrí que efectivamente la gastronomía era un tema que interesaba a todos los peruanos, pero además de la gastronomía tenía que ser cultural y tenía que ser de alguna forma histórica y tenía que contemplar la identidad personal de cada uno. Ese trabajo empezó hace 30 o 40 años, hice una cocina, tuve que inventar una cocina que se llamaba la cocina novoandina, que ha dado como hijos lo que ustedes ven hoy en día, pero que es la comida de autor, que es la comida contemporánea peruana, pero que en su momento nos sirvió para ya empezar la inclusión social y poner sobre bandeja la parte cultural y sobre todo el ánimo de nuestro muy maltrecho sistema de alguna forma la identidad cultural terminó siendo la identidad de los peruanos y el orgullo nacional empezó a surgir y se empezaron a proponer y hacer una serie de cosas que no se hubieran hecho antes. Esto se demuestra en una feria que hacemos en septiembre, a las personas que no son de aquí, las invito ahora mismo, la primera semana de septiembre, hacemos una feria que se llama Mistura, que es la vitrina de lo que hacemos en el Perú. Este año el tema es biodiversidad y nutrición, y basado en eso es que nosotros funcionamos como institución. La inclusión social es primordial, la conservación de la naturaleza es el otro tema importantísimo. En base a esas dos cosas se ha creado este fenómeno o boom gastronómico que ya ha pasado nuestras fronteras y que muchos,
muchos de los que están acá conocen, y muchos otros tal vez hayan venido a Lima a esta conferencia con ver algo, y posiblemente esto les estaré abriendo el apetito, porque realmente hemos cambiado, como les decía, y hemos hecho este asunto bastante bien. Esto nos ha animado a seguir otros proyectos, de los cuales voy a hablar muy brevemente, pero uno de los proyectos que tiene que ver casualmente con el agua y con la sostenibilidad, termina siendo Adopta un Andén. Hay 1 millón de hectáreas de andenes en el Perú. Los más antiguos suelen ser de casi 4.000 años, más o menos. Hay muchos de 3.500 años. Y la mayoría han sido terminados en la época de los incas, o sea, alrededor del 1200, 1300. Cuando un agricultor tiene un andén, tiene muchos problemas de sostenerlo. El monocultivo, definitivamente, los transgénicos, por ejemplo, atentan contra la pequeña agricultura. Así de claro quiero ser en este tema. Y atentan porque efectivamente bajan los precios en los supermercados, la comida que se compra es por precios, por dinero, no tiene otra forma de competir. Entonces lo que hacemos en Adopta un Andén es un restaurante, un supermercado adopta un andén y de alguna forma facilitamos el contrato a futuro, que es lo que le permite al campesino poder sostenerse tranquilamente durante el año, sabiendo que su cosecha no va a cambiar de precio. Para poder hacer eso, hemos conseguido un préstamo del BIP por más de 2 millones de dólares, con la contraparte vienen a ser unos 3 millones de dólares aproximadamente, para ver las cadenas productivas, porque los andenes, como ustedes sabrán, quedan en las laderas muy complicadas, muy complejas, y lógicamente es muy difícil sacar y acopiar los productos. Entonces, dentro de esto estamos tratando de hacer unas ferias donde los productores directamente tratan con el público en general y pueden vender sus productos de alguna forma mucho más coherente que como se venía haciendo. Toda esta revolución está teniendo mucho impacto, prueba de que hay intereses, que de alguna forma me han dado un micro aquí para que dispare no sé cuántas cosas, pero sobre todo ilusiones. Nosotros estamos convencidos de que Adopta un Andén puede ser el tema de, por ejemplo, en un gran restaurante en Lodan, adoptar un andén en el Perú, poner para sus parroquianos un turismo vivencial y decirles que pueden ir a cosechar en el andén y tener la foto del señor Quispe con su andén, que son extraordinarios y que los hay en la costa, en Cerro Azul hay andenes mirando el mar, hay andenes en todas las sierras del Perú y hay andenes que miran hacia la selva. Son realmente excepcionales, pero no quisiera seguir, me parece, Jorge, que es suficiente por el momento, ¿no? Sí, sí, van a venir preguntas probablemente sobre... Algo me preguntó. ¿Cómo no? Este boom gastronómico de alguna manera es un disparador de muchas otras cosas, además del tema cultural, ¿no? De una nueva economía, de estas cadenas productivas, de un reconocimiento del origen de los alimentos. Normalmente, uno no se da cuenta, ¿no?, de que ese producto o esa variedad de papa que tiene viene de tal lugar y ahora digamos se ha empezado a desarrollar una cultura de conocimiento de la propia biodiversidad. Y eso ayuda obviamente a entender estos temas que estamos tratando acá. O sea, cuando uno reconoce esa diversidad cultural y la respeta, y la biodiversidad o la diversidad biológica, y asegura que se mantenga, está contribuyendo obviamente a esta adaptación que tenemos que hacer. No voy a entrar a preguntar cómo se vienen adaptando las poblaciones locales, andinas, al cambio climático, que hay toda una serie de experiencias, y a un desarrollo de la agroecología que también viene fuerte precisamente para sustentar y esta seguridad alimentaria. Pero nos vamos a Colombia. Cuéntanos, creo que hay unas presentaciones que te pido que seas, ¿no? Sí. Yo te voy a cortar cuando sea necesario, pero cuéntanos esta experiencia de los ganaderos en Colombia. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan.
a los compañeros panelistas y quiero agradecer al Grupo Catumba por darnos esta oportunidad de presentar todo el trabajo que venimos desarrollando en Colombia a través de FEDEGAN, que es la Federación Colombiana de Ganaderos. Es una organización privada, sin ánimo de lucro, que por ley administra unos recursos públicos, que es el Fondo Nacional del Ganado, y es de donde provienen los recursos que invertimos en los diferentes proyectos. El principal proyecto que desarrollamos es el ciclo de vacunación, que más o menos consume el 60% de todo el presupuesto, y el resto de los recursos los destinamos a proyectos como este y otros proyectos que desarrollamos para hacer que la ganadería sea más competitiva, más responsable desde el punto de vista social y ambiental. Hoy les voy a comentar una experiencia que venimos desarrollando para hacer que la ganadería sea sostenible, sea amigable con el medio ambiente, porque donde uno va o donde uno lee, siempre al ganadero lo tienen satanizado, por decirlo de alguna forma. Somos los malos siempre del paseo, acabamos con el medio ambiente. Creo que ese concepto hay que cambiarlo. Espero que después de mi charla ustedes se lleven esa imagen, que la ganadería sí puede ser sostenible, sí es amiga del medio ambiente, porque hay muchos cambios que hay que hacer. El primer cambio es la cultura del productor. Y creo que ese es el mayor obstáculo que tiene hoy en día la transformación del sector nuestro, principalmente en Colombia, y creo que en todos los países. Y eso, cambiar cultura no se hace de la noche a la mañana, toma mucho tiempo. Nosotros venimos trabajando en esto desde el 2006 y hemos tenido muy buenos resultados que los vamos a ver más adelante. Antes de iniciar, quiero mostrarles a ustedes, o quiero contarle un poquito cómo es la ganadería en Colombia. En Colombia hay 39 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. De esos 39 millones de hectáreas, muchas son extensivas, otras son intensivas, pero la mayoría son extensivas. Y sobre ella hay 23 millones y medio de bovinos. Esa es más o menos la ganadería nuestra. ¿Cómo están distribuidos los productores nuestros? Tenemos 500 mil productores. De esos 500 mil productores, el 82% son pequeños productores. Para nosotros, un pequeño productor es el que tiene menos de 50 animales. Animales pueden ser animales grandes, medianos, pequeños, por decirlo de alguna forma, para no hablar de edades y de otras cosas. Que es muy diferente también a lo que siempre escucha uno, que es que la ganadería es de los grandes. No, no es así, es de los pequeños productores. Y el trabajo de FEDEGAN enfoca gran parte de sus esfuerzos a atender a estos pequeños productores. En términos económicos, la ganadería en Colombia es tres veces más grande que el sector cafetero, que me imagino que ustedes han escuchado más del sector cafetero que del sector ganadero en Colombia. Entonces, como para darles una cifra, generamos 950 mil empleos directos, sin contar los indirectos. Entonces, es muy importante desde el punto de vista social y económico del sector ganadero en Colombia. En el 2006 nosotros construimos el Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019. En el 2005 se posesionó o fue nombrado como presidente ejecutivo el doctor José Félix Laforí, una persona de mucha visión, de muchas ideas, y nos dijo: hagamos un plan estratégico, porque no había un plan estratégico. Empezamos a interactuar con muchas instituciones, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, instituciones de investigación, universidades, la academia, en fin, todos los actores más relevantes dentro del proceso productivo, y construimos este documento, un documento de 300 páginas que lo pueden conseguir en la página web nuestra. Y ahí colocamos un componente que es el componente ambiental que ustedes pueden ver en la primera diapositiva. De esas 39 millones de hectáreas, nosotros dijimos: vamos a volverle 10 millones. ¿Por qué vamos a volverle 10 millones? Porque hay las tecnologías para ocupar menos espacio y producir más. Y eso es lo que nosotros estamos logrando a través de los sistemas silvopastoriles intensivos o cualquier otro sistema silvopastoril, porque hay varias modalidades. Hasta ahora hemos trabajado con 5 o 6 modelos, pero se pueden hacer muchos modelos. Todos esos modelos dependen de la oferta ambiental donde usted tenga su sistema productivo.
La oferta ambiental desde el punto de vista de las características del suelo, la luminosidad y la lluvia, la precipitación, además de las fuentes de agua que existan en un predio. Para nosotros eso es lo que nosotros llamamos la oferta ambiental. Entonces, en Colombia, como acá tenemos diferentes, la topografía es muy variada y los pisos térmicos cambian también, pues esto afecta o cambia los sistemas silvopastoriles. Y pues hay muchos modelos y todavía nos falta por construir muchos más modelos que nos permita a todos producir sosteniblemente. Esto es unas fotos de una transformación que hicimos en el 2006. Aquí podemos ver cómo era antes, en enero, la primera foto, la de arriba, y cómo 7 meses después ya era un sistema totalmente diferente. Los suelos, si ustedes ven, eran compactados, ya había zonas sin vegetación, y como ustedes pueden ver, ya es totalmente diferente, ya la fauna, todo el clima cambió, porque ya cuando los animales ingresan a un modelo de estos, la temperatura cambia. Nosotros hemos medido, y pues aquí entramos ya al campo del cambio climático, hemos medido en esta región del país que en promedio la temperatura se reduce en 2 grados centígrados. Y al mediodía, que es cuando la temperatura es la máxima, hay una diferencia de 14 grados cuando usted está en un sistema tradicional frente a un sistema de sistemas silvopastoriles. ¿Qué es un sistema silvopastoril? Un sistema silvopastoril es la combinación de gramíneas arbustivas, que buscamos arbustivas leguminosas que fijan nitrógeno en el suelo, y árboles. Obviamente hay modelos mucho más avanzados. Nosotros en Colombia tenemos experiencias de ganaderos que llevan 30 años creando estos modelos silvopastoriles intensivos, y pues obviamente cuando usted entra a una explotación de estas se siente en un bosque, porque durante 30 años han ido analizando y estudiando el comportamiento de la interacción entre el animal y el componente ambiental. Y así nuestra propuesta de transformación. ¿Qué ventajas tenemos con los sistemas silvopastoriles? Mejoramos la calidad del suelo. Como utilizamos especies que fijan nitrógeno y también carbono, pues obviamente con el tiempo y como las altas densidades que utilizamos, la cantidad de nitrógeno que se fija es muy superior. Al cabo de 3 o 4 años, estos sistemas productivos ya no requieren abono químico, ya no requieren urea. Entonces, ahí hay un beneficio para el medio ambiente y un beneficio para el productor, porque ya no tiene que invertir en abonos químicos. Tenemos retención de agua. En lo que hemos medido, se reduce en un 30% la evaporación. Esto es un beneficio grandísimo, parece poquito, pero es grandísimo en las épocas de sequía. Hoy en día tenemos niños y niñas. Uno ve la diferencia cuando usted está entre un predio con un sistema silvopastoril y un predio que no tiene el sistema silvopastoril. En pleno verano está verde el sistema silvopastoril y en el de al lado seco, no hay comida porque la humedad prácticamente no está. Se mejora mucho la calidad y el volumen de forraje, o sea, lo que alimenta el ganado o los animales. Esto que nos permite reducir las emisiones de metano, porque hay una mejor digestibilidad al interior del rumen de los animales. Entonces las emisiones de metano se reducen considerablemente. Todavía no hemos medido en qué cantidad se reduce, pero sí hay investigaciones de otros países o de otras regiones donde sí demuestran la reducción en las emisiones de metano. El microclima, como le explicaba, es mucho más benigno. Pues hay 2 grados de diferencia en promedio en una región donde lo medimos. Se reducen los costos para el productor. Como les explicaba, ya no hay abonos químicos. Se reduce el uso de droga veterinaria para el manejo de los animales.
Hemos visto, por ejemplo, las garrapatas, no sé si alguien acá con las garrapatas, que afectan al ganado. Vemos que los pájaros, como hay árboles y hay otro sistema, hay un ecosistema totalmente diferente, se paran en las vacas y se alimentan de las garrapatas. Vemos ese beneficio. Hay otro beneficio importante que nosotros vemos y es el cucarrón estercolero. El cucarrón coge la boñiga, el estiércol de las vacas, abre un hueco en el suelo, lo incorpora y al hacer eso genera dos beneficios adicionales. Uno, está incorporando materia orgánica en el suelo. Dos, la mosca, que también afecta mucho la estresa a los animales, pone los huevos en el estiércol. Entonces el cucarrón, al depositar este estiércol debajo del suelo, elimina, se mueren las larvas de la mosca. Entonces ahí tenemos otro beneficio doble para el sistema. ¿Qué otros beneficios tenemos? La producción de madera. Me dicen que me corte. Di uno más. Y no ha empezado. bueno, yo creo que si me regala 2 minutos para contar un poco del proyecto de ganadería colombiana sostenible, básicamente, y en la sección de preguntas, si hay la posibilidad, mostramos más diapositivas de los modelos como tal. Fedegan, gracias al apoyo que hemos recibido, porque esto no lo puede hacer solo Fedegan, esto fue una iniciativa nuestra, pero sin el apoyo del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura, del Banco Mundial, que a través del GEF nos ha dado unos recursos. El año pasado, a través del Reino Unido, nos dio otros recursos para llevar este proyecto hasta el 2017. A través de otros aliados de CIPAF, que es una entidad que es la que desarrolla todo el tema investigativo, porque pues en Fedegan no somos investigadores, pero necesitamos un aliado que haga investigación porque aquí hay mucho que aprender. A través del Fondo Acción, que es una ONG que administra los recursos para el pago de servicios ambientales, nosotros a 2.500 ganaderos que están inscritos en este proyecto les pagamos un servicio ambiental que no supera los $6.500 durante los 4 años. Puede ser mucho, pero hacer transformaciones en un predio no es fácil y es costoso. Y a través de TNC, Natural Conservancy, que es el experto en biodiversidad, y pues nosotros aquí medimos cómo se va mejorando, cómo se va incrementando la biodiversidad y cómo se mejora la calidad del agua, porque es otro factor que estamos midiendo en este proyecto. A través de estos aliados construimos y estamos ejecutando este proyecto. Son 2.500 productores, el 93% son pequeños productores y medianos. Realmente el área que estamos impactando no es muy grande, son 117.000, 115.000 hectáreas. Y la propuesta nuestra en la que estamos trabajando es transformar 65.000, un poco más del 50% del área de estos productores, durante los 4 años hasta el 2017 que está el proyecto. Creo que lo dejo ahí y más sí, adelante, mensaje, si nos da tiempo, sigo mostrando. Sí, sí, sí. El mensaje está clarísimo. Creo que lo hemos entendido bien. En Perú tenemos Fongal, que es el gremio de los ganaderos. No tenemos un Fondo Nacional del Ganado, ni creo que experiencias en esta línea de tener una estrategia y de agrupar. Lo interesante, lo que sí tenemos son similitudes. Pequeños ganaderos, el problema es que tenemos grandes monopolios de compradores de leche. No sé si se acuerdan de la palabra gloria, pero sí, no es el restaurante, la gloria, sino es... Y efectivamente eso genera un problema probablemente de precios. No sé si allá también tienen un problema casi de monopolio. Si no hay, igual, es mucho más sostenible, porque la ganadería, en verdad, es una de las mejores inversiones que una comunidad local o una familia puede hacer, ¿no? Para, en casos de emergencia, vendes una vaca y resuelves un problema, ¿no? Un problema inmediato. Pero no voy a entrar a eso. ¿O quieres comentarlo? Sí, sí. Me gustaría complementar un poquito eso. Nos pasa muy parecido. El sector ganadero, la cadena sobre todo, no está bien articulada en Colombia. Entonces tenemos esos problemas del precio de unos poquitos que compran la leche o compran la carne y pues ellos manejan precio. Entonces el que siempre se perjudica es el productor
y siempre es el pequeño productor, porque no tiene los medios para salir adelante. Este proyecto, en términos de seguridad alimentaria, ¿qué permite hacer? Permite intensificar el uso de la tierra, además de los beneficios ambientales que le comentaba. El pequeño productor puede tener sus mismos animales en una menor área. Más adelante tengo una tabla en la presentación donde les muestro cómo eso sucede. Pero más o menos, para producir una tonelada de carne en un año, en un sistema convencional, se requieren 15 hectáreas en Colombia en promedio. Si se pasa a un sistema silvopastoril, se requiere una hectárea para producir esa misma tonelada de carne. Eso ya es un montón, es increíble. Entonces, este productor puede, en su pequeño predio, que en el promedio de área del proyecto de ganadería colombiana son 46 hectáreas, reducir el área para ganadería, y eso es lo que estamos buscando con el proyecto, que reduzca el área de ganadería, porque como les dije, tenemos que volver 10 millones de hectáreas, reduzca esa área, deje área para conservación de bosques, que necesitamos conservar bosques. Nosotros hemos encontrado que en 800 productores de esos 2.500, para sorpresa nuestra, porque como les digo, siempre creemos que el ganadero es enemigo del bosque o de los árboles, porque en algún momento fue así, tumbábamos el bosque para sembrar pastos, hoy en día eso ya no se está dando. Encontramos que entre un 15 y un 20% del área de estos pequeños productores está en bosques. No, entonces, con este proyecto, con esta tecnología, pueden hacer eso. Otra cosa que pueden hacer en términos de seguridad alimentaria es sembrar aquellos cultivos de pancomer para que produzcan sus propios alimentos. Entonces, en lugar de tener 3 hectáreas en ganadería, van a tener una y van a tener 1 o 2 hectáreas para que produzcan yuca, plátano, otras especies o frutales, otras especies que le permitan para el autoconsumo de ellos y por qué no, si son bien eficientes, producir un excedente que puedan vender en el mercado. Muy bien, César Augusto, gracias. François. Ok, después de esta presentación muy, muy impresionante, ¿no? Pues yo voy a pasar totalmente a un otro nivel, ¿no? A nivel global, donde estoy trabajando yo. Yo quiero, tal vez, y voy a ser corto porque para dejar un espacio para los intercambios, ¿no? Pero yo quiero solamente lanzar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, uno es que no todo es la culpa del cambio climático, ¿no? Me parece un poco que en todos estos debates, al final, el cambio climático es la culpa de todo. No es por la culpa del cambio climático que hay billones de personas que no tienen acceso al agua o a esta electricidad. Eso es un problema de gobernabilidad. No es por cambio climático que estamos usando solamente 50% de las aguas que estamos extraídos porque estamos ineficientes. Yo pienso que no debemos hacer la economía de los problemas de nuestros diferentes sectores, electricidad, energía, agua, y meter todo abajo del cambio climático. Sí, el cambio climático hace una aceleración, hace las cosas mucho más versátiles, pero no debemos hacer la economía de nuestras responsabilidades en términos de gobernabilidad de nuestros recursos vitales, como es el agua. Yo pienso que el agua en este tríplico de energía, agricultura, bueno, agua, cambio climático, podemos decir salud, que el agua es central. Yo pienso también que el sector agua o el agua está muy, muy fragmentada. Cada quien, no todos los países tienen la chance de tener una ANA. Muchas veces es una pelea entre diferentes usos, como lo dijiste, la energía viene, quiere más agua, entonces le atribuye más agua, etc. Y al final lo que gana es lo que tiene más poder o el retorno económico. Entonces se requiere un manejo integral del agua y yo pienso para eso. Un punto que ya se presentó antes por Jason ayer, de tener un gol
donde se tiene las diferentes expresiones del agua en la agenda post-2015, es fundamental para tratar esta cuestión de los recursos vitales. Y se va a tener un gol de la energía, se va a tener un gol de la seguridad alimentaria, eso está seguro, un gol también para la salud pública. Se va a tener que tener interrelaciones entre estos objetivos. Pero sí, para el agua se requiere todavía más esfuerzo para tener este objetivo, porque solamente en las Naciones Unidas 32 agencias dicen que se ocupan del agua, ¿no? Cuando para la salud se tiene la OMS, para la seguridad alimentaria, la FAO. No, para el agua está totalmente fragmentada. Y yo pienso también que el agua tiene una parte de la solución. La gestión integrada de los recursos hídricos es definitivamente, como ya lo mencionaste, una parte de la solución. Pero sí se tiene que hacer un poco más compleja que lo es ahorita. Por un lado, yo he visto muchos planos, he visto pocas aplicaciones de planos, ¿no? Muchas veces se mete un montón de energías a hacer un plano de manejo, etcétera, pero después la realización o quién paga para esos planos es una otra cuestión. La información. Sí, hay también un problema de información, como si hemos visto que, por ejemplo, en problemas de gestión de agua transfronterizas, hay pleitos muy, muy importantes, pero los datos no se le conocen. Falta un conocimiento de los datos. La historia de nuestros sistemas, por ejemplo, de medir los sistemas hidrometeorológicos, es una historia de falla y de problemas. Entonces, ahorita empezar para conocer los datos, tener los datos, la información, esto es fundamental. Y por eso, si me dejas solamente esa parte, tenemos un pequeño proyecto que se llama IMOMO, donde hemos intentado de cambiar totalmente esta forma de tener estos datos hidrometeorológicos, que son súper importantes para todos estos 3 o 4 sectores, diciendo, bueno, si la estación es manejada por los gobiernos, etcétera, al final no funcionan porque por varias razones, porque el empleado no está bien pagado, porque el sistema se ha robado. Bueno, hay varias razones, pero es una historia común, se reconstruye una otra vez y otra vez no funciona. ¿Por qué no cambiar de paradigma? ¿Por qué no ver si la población no podría entregar una parte de esta solución? Y hemos también trabajado un poco afuera del silo, trabajando con economistas etnólogos, trabajando también como especialista de ruegos inteligentes, usando los teléfonos celulares. Y tenemos este proyecto que sí provee información a través de un teléfono, de teléfonos celulares, sobre, por ejemplo, si está lloviendo o no, la humedad del terreno, etc. Y en un ambiente de innovación, donde se mete adelante el conocimiento de la gente local, que conoce mucho sobre esos aspectos, pero también los últimos inventos. Por ejemplo, hay un doctor, un profesor en la Universidad de Zúrich, que es capaz, o mide, el flujo de la sangre en el corazón, con una video, con una cámara. Entonces pensamos, si se puede medir el flujo de la sangre, se podría con un cell phone, con un teléfono celular, medir tal vez la velocidad de un río. Y se puede. Se puede, incluyendo con varias fotografías, ver los diferentes niveles. Es decir, tener un sistema de un cambio de paradigma mucho más barato, usando también el conocimiento de la población para trabajar sobre esos aspectos, que es fundamental de los datos. Y tal vez para terminar, la otra parte es cómo convencer a los políticos también. Y a veces nuestros sectores,
todos estamos en nuestro silo, nos entendemos muy bien, pero los que toman decisiones, los ministerios de economía, a veces no son en nuestras discusiones. Y tenemos que convencer a esta gente también. Por eso yo pienso que la prensa, los parlamentos, y debemos movilizar todas estas personas para realmente convencer los que al final permitan que se realizan estos planos de gestión integrales o estas inversiones, sean convencidos. Gracias, François. Muy interesante para compartir un poco de repente contigo, Francisco. Desconocemos, por ejemplo, el nivel de los acuíferos de muchos de los valles productivos. Ica, ¿no?, no conoce cuánta agua le queda en los acuíferos. Y no bien, no hay inversiones en ese sentido, son inversiones importantes. Entonces hay que buscar estas inversiones en infraestructura, tienen que partir también o tienen que dirigirse a generar data, a generar información en todas las cuencas. Creo que alguien habló de Acre y de Sao Paulo, y cómo ahí sí tenían una información de prácticamente al día online de qué estaba pasando con las cuencas. Eso mismo tenemos que hacerlo, porque si no, no podemos manejar el agua, es evidente. Pero bueno, gracias. Pasamos a preguntas y respuestas. Como siempre, Modesto Montoya, el primero en levantar la mano. No sé si hay alguien más, pero ustedes se encargan, ¿no? Modesto Montoya, dos preguntas breves para Ana y Bernardo Roncarrey. Varias veces se ha mencionado el túnel Graton, que está en San Mateo y que da 5 metros cúbicos de agua por segundo, que es la cuarta parte que tiene el Rimbach en su mayor caudal. De modo que un túnel aparentemente es muy, muy interesante para dar agua. Y eso lo hizo una minera extranjera, simplemente para hacer drenaje de sus minas. La pregunta es, ¿por qué no hacemos nosotros uno para tener agua y no insistimos con las represas que son antieconómicas, se evapora, hace un montón de impacto ambiental negativo? Y para Bernardo Rocarrey, interesante este boom de la comida peruana, pero interesado yo también en la parte científica, en el impacto en la salud. Me he enterado recientemente que después de tantos siglos de investigación, la gente de países desarrollados que tienen mucho dinero están yendo en sentido contrario. Ahora seguramente tú has escuchado hablar de la comida neolítica, o sea que comida sin condimentos, sin nada, porque esa es la más saludable aparentemente. ¿Qué opinas al respecto? Y lo segundo es, dado que eres científico, ingeniero, que viene de Suiza y has creado un canal, ¿por qué tu canal no tiene algo así como un programa de ciencia y tecnología como lo tenía Umbrales, que alguna vez te entrevistó? Bien, vamos a seguir con más preguntas y después contestamos. Dos más por lo menos en esta tanda. Sí, se identifica por favor quien pregunte, ¿ya? Que tenga el micro, no sé quién lo tiene. Allá. Mariana Panuncio, WWF. Gracias por el panel, interesantísimo. Me gustaría poder preguntarles a los cuatro, pero voy a hacer solo dos preguntas veloces. Una es al señor Dumler. Usted explicaba que si uno piensa en la seguridad del Perú a largo plazo, la seguridad hídrica, hay que considerar el buen manejo de los recursos hídricos en su totalidad. Y una gran parte de la atención en este momento está puesta en el 4%, que alimenta, digamos, y que sostiene a la gran parte de la población del Perú. ¿Cómo está viendo la ANA el manejo a largo plazo del 96%? ¿Y qué inversiones estratégicas cree usted en un contexto de relación seguridad hídrica, seguridad alimentaria, salud? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta para el señor García, interesantísima la experiencia. Y quería preguntarle, en este momento están llegando con estas experiencias a 2.500 de los 500.000. ¿Cómo cree usted que FEDEGAN puede lograr mayor escala? ¿Qué necesita para poder
acelerar este proceso interesantísimo que está impulsando. Gracias. Y una pregunta más. Ahí, ahí. Buenos días. Soy Lucía Castillo de la Asociación Chachayacu, de un punto un poquito remoto de la Amazonía del Ecuador. Me parece muy interesante la exposición del señor García, porque como ustedes saben, la Amazonía del Ecuador y supongo que la de Perú también, tiene una larga trayectoria de colonización y con ello de expansionismo en cuanto a lo que es el desarrollo de la ganadería. Entonces yo lo que quería averiguarle es concretamente si ustedes tienen un estimativo de los costos de este proceso de conversión que ustedes han realizado de un sistema netamente expansivo a otro silvopastoril, cuánto les cuesta, no sé, digamos por hectárea, y cómo ha sido el proceso de generación de estas herramientas de información que usted tiene. Usted hizo una exposición bastante amplia respecto de las algunos indicadores justamente del impacto positivo de las medidas que ustedes han tomado. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Quiénes han intervenido y cuánto igualmente ha costado? Porque en nuestro caso los presupuestos son bien chiquititos y como que se ve algo tan distante realmente de alcanzar. Gracias. Ok, vamos a contestar esas primeras tres y después hacemos unas tres más. Okay. Sí, hay dos personas acá, el señor que estaba levantando la mano, pero después preguntan. ¿Quién comienza? ¿Francisco? ¿Bernardo? Ok. A ver, para ser muy breve, porque me gusta mucho la dinámica que se está generando, básicamente la pregunta del señor Montoya responde a ¿por qué no la comida neolítica? Porque la verdad que hay dos cuestiones acá importantes. Una es el gusto. Los que manejan el gusto, nosotros como asociación, lo que estamos tratando es de kilómetro cero, que tiene que ver con el lema del Slow Food, de Terra Madre, del Museo del Gusto en Italia, que es, y venimos proponiendo hace más de 20 años, no trasladarse a otras culturas, sino las culturas del lugar, lo que comieron ellos durante toda su existencia y su cultura, los miles de años que tienen de experiencia, permiten que los cultivos de ese lugar puedan ser consumidos, y eso es la base de lo que hemos recomendado al Calihuarma. Si ustedes recuerdan Mistura, esta feria que hablaba hace un momento, recibe más de 600.000 personas. Bueno, en esa feria son todos productos de cada una de las regiones, y cada uno viene y son invitados por nosotros y esperamos haber encontrado a las personas que mejor representen esa comida de la cual estoy hablando. Lo otro que responde a moda, por qué la moda tal o por qué los gustos van variando, eso es una explicación demasiado larga como para meternos hoy en día. La otra pregunta que me hace sobre la programación la traslado porque es todavía más compleja. Las programaciones de los canales responden a un montón de cuestionamientos, muchos de ellos son exigencias comerciales. Estoy de acuerdo y traslado, esta tarde tengo directorio, voy a trasladar su pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias Bernardo. ¿Francisco o César? Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo escalar el proyecto? Ese es un derrotero que tenemos hoy en día. La única posibilidad que yo veo para que esto trascienda más allá, llegar a los 500.000 productores, es a través de políticas de Estado, no de gobierno, porque el gobierno son periodos de 4 años en Colombia presidenciales, porque esto es de largo plazo. Cambiar la cultura del productor no es de un día para otro. Y son políticas en varios sentidos, porque la mayoría son pequeños productores, sus recursos son muy limitados. Entonces deben haber políticas que le permitan acceder a créditos muy blandos. Yo pongo un ejemplo, porque nosotros tenemos el TLC con Estados Unidos, pero allá usted va y saca un crédito para el sector agropecuario y es el 3% efectivo anual a 30 años. En Colombia es totalmente diferente.
es el 10% efectivo anual y es a 8 años. Entonces, así no se puede. Y lamentablemente hay otros beneficios en Colombia como el ICR, que es el incentivo a la capitalización rural, pero ese le está llegando es al mediano y al grande productor, porque es a través de un banco de segundo piso que es Finagro, pero la banca, el sector bancario privado, no le gusta darle crédito a los pequeños productores porque lo consideran que son de alto riesgo. Hay que cambiar ese paradigma. Yo creo que el pequeño productor paga mejor que el mediano o el grande. Y eso ya se ha entendido en Perú. O sea, los bancos están prestando muy bien a altísimas tasas. Exacto, son unas tasas pequeños empresarios. Que exorbitantes, nadie las puede pagar. Hay otras políticas como las que mencionaba el panel anterior del 1% que tenemos en Colombia para la generación de energía. Hay otra política que tenemos en Colombia que es el tema de compensaciones. Toda obra, toda actividad que desarrolle cualquier sector minero, energético, tiene que compensar el daño que haga. Y dentro de esas compensaciones, una de las alternativas que hay es la financiación de sistemas silvopastoriles. Porque anteriormente, esto es una reglamentación nueva, se está cambiando, entiendo, por aquí hay una persona del ministerio que nos podría aclarar un poquito más. Se está cambiando porque anteriormente existía esa compensación, pero era para reforestación. Reforestación no era viable, ¿por qué? Compraban la tierra, no hay que comprar la tierra, ya los ganaderos la tenemos, tenemos 39 millones de hectáreas. Entonces, ¿para qué la compramos? Si yo soy ganadero y dejo un 20 o un 30% de mi predio, pues ahí puedo tener un área que puedo destinar o para conservación o para montar un sistema silvopastoril y me dan los recursos para eso. Esa es la propuesta que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente. Hay, normativamente hay la posibilidad, pero no se ha materializado. Eso es lo que estamos trabajando. Y pueden haber otras políticas que favorezcan mucho y que fomenten y que faciliten este proceso, porque como les digo, no es un proceso de corto plazo. Gracias, César Augusto. Hay otra pregunta, no sé, de la persona de la Amazonía, sí, de lo de costos. El tema de costos puede ser desde muy bajo costo hasta $3,000. El sistema, como les digo, depende de la oferta ambiental del sitio donde se quiera trabajar. Nosotros hemos aprendido de los mismos productores. Ellos a veces saben más que nosotros. Y como lo decía, lo mencionaba la persona que me hacía esta pregunta, los recursos son muy limitados en Colombia también. Si nosotros nos comparamos con otros países, lo que invertimos es mínimo frente a las inversiones que puedan hacer Estados Unidos o Europa o Australia, Nueva Zelanda, otros países que tienen un nivel de desarrollo mucho más avanzado que nosotros. Entonces, no hacemos investigación aplicada, hacemos investigación pura, hacemos pura investigación aplicada por ensayo y error, hablando con el productor sabe cuál es la especie de árbol que mejor se desarrolla en la región, qué beneficios tiene porque ve que el ganado ramonea el árbol, ve que el pasto debajo del árbol crece, pura observación. Porque no vamos a gastar la plata del mundo haciendo una investigación de 10 años para llegar al mismo resultado. Eso no lo vamos a hacer, no lo estamos haciendo. Es un trabajo más de campo, de observación, con los mismos productores, y pues ahí nos ha ayudado mucho CIPAF, que es la entidad que hace todo este trabajo. Muy interesante. Gracias, César Augusto. Tal vez dos detalles, ¿no? El Perú ha estado poco acostumbrado a planificar respecto a sus recursos hídricos, ¿no? Un buen tema, como el que mencionaba el doctor Montoya, es hoy Lima, por ejemplo, sí tiene que meter un túnel, ¿no es cierto?, y trasvasar agua para sobrevivir. Lima necesita 17 metros cúbicos por segundo. Hay, por lo menos he visto, dos ex viceministros de vivienda y saneamiento, ellos pueden dar el dato exacto, pero necesita 17 metros por segundo para en caudal mínimo, ¿no?, para abastecer de agua, ¿no? Y la cuenca del Rímac solo produce 11 o 12, ¿no? O sea, entonces necesitamos hoy ya trasvasar agua. Y ese es un buen tema, ¿no?, que tiene que ver con soluciones tecnológicas
y en el plan hay una serie de inversiones, algunas sí son represamientos, porque aquí también hablamos de promedios, ¿no? El promedio es un mal indicador en agua, ¿no? Eso es lo primero que uno aprende al entrar a la ANA, es nunca se fije en el promedio, es como, ¿no? Si tú tuvieras dos carros y yo no tengo ninguno, en promedio tenemos uno y los dos no nos movilizamos en carro, ¿no? Y entonces, ese es un dato, ¿no? Entonces, hay que retener agua en algunos sitios, ¿no? Para garantizar el aprovisionamiento y maximizar la eficiencia, ¿no? Porque hay épocas de avenida y, ¿no? Y épocas en las cuales no hay provisión de agua, ¿no? Y cuando nos referíamos también al tema este del plan y la pregunta que hizo la colega del World Wide Foundation, efectivamente, nuevamente el promedio hace que tengamos una de las disponibilidades hídricas per cápita más altas del planeta. Pero claro, eso nada tiene que ver con dónde están los conglomerados urbanos, a dónde hay que abastecerlos, dónde están los mercados potenciales y las ciudades intermedias, ¿no? Y efectivamente, hay como temas y políticas que creo que se han ido desarrollando mejor en el sector vivienda. Hay un tema de saneamiento urbano, ¿no? Que se dirige con toda una estrategia de EPS. Hay una más rural que tiene que ver con otro tipo de soluciones tecnológicas, ¿no? Lo que sí es interesante y probablemente mencionar es un detalle que creo que es importante que lo sepan todos ustedes. Después de 40 años de historia, se ha roto un ciclo, y diría yo, no virtuoso, ¿no? En el gobierno militar se fijó una tarifa flat por el agua. Y cuando hablo de tarifa, no me refiero al canon, a la retribución económica, ¿no? No es una tarifa por servicio, sino por el uso del agua. Después de 40 años, el 2012, y en una pelea, en el buen sentido de la palabra, a muerte, se cambió la estructura de las retribuciones. Y hoy, ¿no? Los que pagan por agua sí hay una retribución diferenciada. Primero, ¿no? Quien usa más agua tiene que pagar más, o sea, mayor uso, o sea, si uso más agua, debo pagar más. El segundo componente es donde me ubico, ¿no? O sea, no es lo mismo sacar agua en Ica que sacar agua en el Amazonas, o sea, ¿no? Y tercero, por primera vez en la historia se incorpora un componente ambiental, un factor C, aquel que más contamina, más paga, y a su vez, ¿no? Aquellas personas, ¿no es cierto?, que este factor ambiental, ¿no?, que empieza a incidir, ¿no?, y hacer que el uso del agua tenga un nuevo valor en el Perú, ¿no? Y obviamente ese es un proceso que habrá que acompañar. Países como Francia tienen 17 vectores en su fórmula de retribución económica, ¿no? Eso para decirles la complejidad hacia dónde podemos migrar, ¿no? Muy bien, tenemos que entender que en la vida siempre hay costo y beneficio. Entonces vamos a solamente responder dos preguntas. El beneficio es que después todos estamos invitados a un almuerzo maravilloso cuyo menú va a explicar después Bernardo, de uno de nuestros grandes chefs. De tal modo que aquellos que se queden sin preguntar por lo menos van a comer rico. Entonces, ¿empezamos? Bueno, esperamos que no sea un menú neolítico, ¿no? Pero, buenas tardes, Ivo Imparato, del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial. Yo creo que François Munger hizo un comentario que es fundamental. Y ese comentario es que en nuestras discusiones, normalmente, estamos los especialistas del sector. Y más o menos podemos estar de acuerdo o no en nuestras posiciones, pero las visiones van evolucionando y en un momento dado hay una visión sobre lo que hay que hacer en el sector, como por ejemplo en el tema del agua. Deducimos de todo lo que estamos escuchando aquí, ¿no? Pero las personas que al final toman decisiones sobre la inversión pública, como por ejemplo los ministerios de Economía y Finanzas, rara vez están representadas o participan, rara vez hay un esfuerzo
para involucrarlos en ese tipo de discusiones. François habla también de los políticos, pero ya es un otro tema. Pero aún dentro de los gobiernos, dentro de las instituciones de cooperación, hay esa dinámica entre el saber del sector y tratar de involucrar a quien toma decisiones al final sobre la inversión y sobre los flujos, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar a François, un poco en la experiencia de la cooperación suiza, ¿cómo ustedes están tratando de dar ese salto, digamos, de incluir de manera más integral a los gobiernos en esas discusiones? Porque ese es un tema que nos preocupa a nosotros también en el banco. Gracias. Gracias. Y la segunda pregunta. El señor fue el primero que levantó. Gracias. Muchas gracias. Juan Sánchez, Centro Global por el Desarrollo y la Democracia. Yo quería aunarme a la preocupación de Francisco en relación al tema de la eficiencia en la gestión del agua, porque creo que ese es el problema fundamental en nuestro país, más aún si pensamos en un escenario agravado por los cambios climáticos. Sin embargo, hay alternativas que hoy se están haciendo de manera muy interesante, creadas por los propios actores locales. Sin ir muy lejos, eso es emergencia, pero creo que no nos están atacando. Estamos bien. No sé. ¿Todo bien? ¿No pasa nada según están diciendo? No pasa nada. Pensé que se había quemado la comida. No se ha quemado la comida. Bueno, seguimos, Juan. Gracias. Sí, decía que hay experiencias creadas y validadas por los actores locales en las cuencas que son importantes tomarlas en cuenta. A solo 2 horas y media de Lima, cerca de aquí, en la cuenca alta del río Lurín, se puede ver este tipo de alternativas creadas por los actores, municipios y comunidades. Es decir, estrategias de cosecha de agua, por ejemplo, que permiten incrementar el volumen de agua que hoy se va al río y se va al mar. La cuenca del Lurín tiene 80 millones de metros cúbicos anuales de agua, solo se usa 5 millones de agua. Hay un municipio que ya tiene 1 millón de hectáreas de agua, de metros cúbicos de agua cosechadas a través de 8 represas. Y la mancomunidad de ese distrito, de esos distritos, está pensando hacer un proyecto de represamiento de agua en las cuencas altas para tener 15 millones de metros cúbicos de esa agua que hoy se va al mar para usos agrícolas y demás. O sea, ya hay un avance en ese tema. Pero también los agricultores están trabajando el riego tecnificado, de riego por goteo, que ha incrementado el 60% de eficiencia del riego por gravedad a 90%, con volúmenes importantísimos en productividad. Y además están trabajando todo lo que es el manejo de las partes altas en forestación, que es el otro tema. Es decir, siembra de agua, cosecha de agua y uso eficiente de agua son posibles hacer a muy bajo costo, que lo hacen municipios pequeños. La gran pregunta es, ¿este tipo de políticas y de proyectos van a estar o están incorporados en estos planes de gestión de recursos hídricos que se están promoviendo en los distintos lugares? ¿Podrían estar incorporados y por lo tanto sentir las posibilidades de colocar y priorizar inversiones para el manejo de las cuencas altas sea una prioridad de estos planes de gestión de recursos hídricos? Gracias. Gracias. Entonces vamos a la respuesta rápido, François. Gracias. Sí, voy a responder esta pregunta. ¿Cómo entendemos de influenciar las políticas en el buen sentido, ¿no? Porque a veces la palabra política tiene una mala fama. Pero tomando el ejemplo, estamos trabajando en el Medio Oriente, donde el agua es un problema muy, muy serio. Entonces, allá tenemos una estrategia, por un lado, de trabajar con grandes embajadores, es decir, este tipo de personas que se tienen en los diferentes sectores, que tiene una fama
que tiene también una fama de haber, de no tener una visión partidista. Y estamos usando unos 4 o 5 grandes embajadores en el Medio Oriente para construir un diálogo alrededor de los problemas transfronterizos, que es mucho más complicado todavía que a nivel nacional, de las aguas. Pero además usamos los parlamentos. Hicimos una visita, por ejemplo, de parlamentos de Medio Oriente a Suiza. A veces los parlamentos dicen, bueno, pero es imposible, no nos entendemos, problemas, Israel, Palestina, etc. Y le mostramos el Rhin, se dice el Rhin, donde se hizo todo un trabajo, una comisión a la salida de la guerra mundial, donde había realmente un problema muy, muy serio, una sensibilidad increíble. Entonces, eso también le llama la atención. La prensa, los líderes de opiniones, usamos la prensa también. Es decir, y si pasemos, por ejemplo, 2 días con editor de prensa, ni siquiera con periodista, con editor de prensa, 2 días en Turquía para hablar de la problemática del agua y que ellos alimentan esta información, sea parte de un incremento de la inteligencia en la región. Entonces, es así que intentamos a tener esta influencia política. Gracias. Y Francisco, siembra, cosecha, uso eficiente del agua. Claro, el término es en qué momento lo convertimos en política pública, ¿no? Y acá hay, creo, el restrictor, ¿no? A ver, lo cuento así, ya que tú mencionabas que tenía varios años por la gestión pública, ¿no? En el 2003, que estaba en sectores sociales, el presupuesto general de la República era de 30 mil millones de soles, más o menos, 29.800. El presupuesto aprobado este año es de 120 mil millones de soles, más o menos. El Estado tiene una espalda más ancha y por lo tanto es capaz de crear estos sistemas tipo el fondo Mi Riego, ¿no? Que bien encauzado puede tener una veta importante en colocar proyectos de cosecha de agua en partes altas. De hecho, la norma misma dice los proyectos que se coloquen en el marco de Mi Riego deben estar sobre 1.500 metros de altura. Creo que se abren oportunidades, ¿no? Y es todo un proceso a desarrollar para colocar el tema de cosecha de agua, ¿no? ¿Tu opinión sobre Acuafondo, esa iniciativa? Creo que es uno de los temas más interesantes. Acuafondo además tiene una vertiente, ¿no es cierto? O sea, muy amplia en términos de las posibilidades, porque anda metido no solamente en los temas de sistemas de pago de servicios ecosistémicos. Hay que ver el trabajo y la capitalización que han logrado en términos de transformar la que creo que es la cuenca más difícil de unir y generar una visión compartida en la cuenca de Chillón-Rímac-Lurín, ¿no? Allí ellos han bancado, ¿no es cierto? O sea, y han hecho un esfuerzo importante en tratar de generar esta colectivización de actores, ¿no? Yo creo que el punto de partida de muchas cosas es además que los territorios en esta visión de gestión integral de recursos hídricos tengan una visión compartida de qué es lo que quieren. Creo que ese es algo que necesita seguir construyéndose en el país. Esos objetivos de los que hablaba François, ¿no? Tener objetivos post-15 y en cada tema específico. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a ustedes, señores panelistas. Ha sido una muy rica conversación. Pero el menú, nos van a leer el menú. Bernardo, por favor. A ver, ¿quién es el chef? Lo que tengo por si acaso, Shafir, es el menú de estos días. O sea que lo voy a hacer, el comentario es global. El chef es Pedro Miguel Schiaffino. Según me ha comentado alguna vez, tus recuerdos más tempranos provienen de mi cocina. O sea que es una persona que ha trabajado, igual que les comenté antes lo de la cocina novoandina, él ha trabajado lo mismo, el mismo tema, pero con la selva. Por lo tanto, todo este menú es bastante tropical, bastante amazónico. Los jugos que tienen son de camu camu, por ejemplo, maracuyá con saúco. Saúco es un árbol andino
que da una frutilla como un blueberry, muy muy sabrosa, algo ácida. En los almuerzos hay ceviche, todos saben muy bien que el ceviche es peruano, entonces van a comer el mejor ceviche. En este caso lo están haciendo con tumbo. El tumbo es la fruta más cítrica, más ácida que hay en el Perú, prehispánica. Por lo tanto, si alguna vez el ceviche prehispánico, que sí lo había, fue ácido, era gracias al tumbo. No teníamos limones. Pero también hay la posibilidad de que el ceviche solamente haya sido cáustico, solamente aderezado con ají. Esa es la versión que yo pienso que fue la real. En todo caso, en el norte del Perú, en la costa norte, hay el tumbo, que es una pequeña fruta muy, muy ácida. Hay ensaladilla de caigua, que es una especie de, como de pimiento, pero con pelos. Tiene como unos pelos, unos vellos. Es realmente muy hermoso y es una fruta que la están tomando también del punto de vista medicinal. Parece que baja el colesterol, hay gente que la come cruda, haciendo un jugo. En fin, en Lima nos divertimos mucho dándole utilidades de sabrosura, de sabor, pero también aplicándole de alguna forma un criterio mágico, por decirlo menos, de que este fruto, por ejemplo, puede sanarnos, y además de ser muy rico. Tenemos la causa, que es un puré frío. Los limeños se reirán un poco de que yo explique esto, pero en todo caso la causa es de origen limeño, o sea que es uno de los pocos platos que veo acá que son realmente de acá, de este lugar. La causa de pituca, la pituca sí no es peruana, ¿eh? La pituca es una, en palabras mayores, es nada menos que la tara, esa famosa, es una especie de raíz, no estoy seguro si es raíz o es un tubérculo, pero en todo caso en Medio Oriente lo usan muchísimo, y acá lo están usando hace unos 100 o 200 años. Sigue los bocadillos de palta, trucha, ahumada. Esa es una de las soluciones que nosotros vemos dentro de la alimentación, es la acuicultura, por lo tanto la trucha peruana, que es la trucha salmonada, está dando un resultado muy grande, y ellos también están... han depredado, por ejemplo, el lago Titicaca, ya no quedan los peces nativos, sino grandes truchas maravillosas. Y lamentamos mucho la pérdida de los otros. En fin, las papas nativas son papas que eran despreciadas por los agricultores casi también, pero sin embargo eran cautivantes para los gastrónomos. Estas papas eran lo que comían ellos, hace unos 50 años, cuando yo he visto los primeros frutos en los mercados, no los ponían, sino ponían unas hermosas, grandísimas papas holandesas, que de alguna forma nosotros habíamos recibido después de no sé cuántos años de retorno. Hoy en día, por el contrario, la gastronomía ha salvado estos pequeños tubérculos que van desde los más feos hasta los más hermosos, de colores violetas, con rosados. En todo caso, yo tuve una experiencia que la cuento brevísimamente en una de las comunidades andinas. Aproximadamente cada una de ellas tiene 30 variedades de papa nativas, que las usan dependiendo de si pasa un picaflor en una época temprana. El indicador biológico quiere decir que va a haber un invierno fuerte, o si es un escarabajo el que aparece, y ellos van usando sus distintos germoplasmas de maneras muy especiales, y de alguna forma, en esta comunidad habían hermosísimas, y yo le pregunté, esa no, esa es para espesar el chupe, o sea, la sopa, ¿por qué? Porque es harinosa, y esa otra, buena para la guatia, es decir, el hornito que hacen en el campo, una especie de pachamanca bajo tierra. Esa papa es buena para el horno. Y así ellos sabían exactamente qué calidades, qué cualidades tenían las 37 variedades que me enseñaron. Por último, también tenían sentido, voy a contarles primero la anécdota, pero era una papa muy, muy fea, horrorosa. Y dije, ¿y eso? Bueno, eso es buena para las novias. Dije, por fin encontramos lo esperado, la comida, la poción mágica
que despierte el erotismo. Y dije, sí, y buena, ¿por qué? ¿Qué le hace la novia? Bueno, si la sabe pelar, buena esposa. Tenía el sentido del humor, ojo. Y eso me parece fantástico, cultivar una papa durante generaciones, miles de años, solamente para poderle hacer el chiste a alguien que venía de fuera, era realmente exquisito. Me convencieron que realmente son únicos. Bernardo, tu última... Sí, me queda una última, una brocheta de lomo de alpaca. Hay grandes criaderos en este momento. Y después los petit fours y todo, que ustedes ya los van a degustar. No quiero quitarte más tiempo, estoy seguro que Pedro Miguel Schiaffino, que es uno de los mejores cocineros que tenemos, de los más rankeados, está entre los 50 primeros cocineros según la lista Peregrino, estará disgustado si sabe que yo los estoy haciendo perder el tiempo. Bueno, muchas gracias, Bernardo, y aplauso para todos los panelistas. Les recordamos regresar a la sala a las 2 de la tarde para dar inicio al programa de la tarde. Gracias. El almuerzo es en el cuarto piso.